Os voy a contar una cosa que no ni lo he hablado con Alejandro, pero la voy a contar porque de verdad vamos a recapacitar todo el mundo y vamos a pensar y a ver si llegamos por una vez en la vida a creer que no tenemos la razón en todo y que a veces podemos equivocarnos y que a veces pensamos mil historias y pueden que no sean reales, pueden que sí. En fin, que os tengo puesto aquí, que es que se me ha venido, me he acordado ahora, digo, se lo voy a decir. Hace unos días vi en TikTok, de estos que me aparecen, no sé si, no sé, me aparecen, ¿no? Y veo a una chavala con los mismos pelos en el abanico que yo, y las mismas canas en el abanico que yo, y le ve, me aparece y está llorando. Y veo, me quedo mirándolo, digo, vamos a ver qué le pasa a esta criatura. Y está grabándose con el teléfono con unos lagrimones. Porque yo he salido a correr y se me ha cruzado un chico y me ha dicho que qué culo tengo. Y he llamado a mi hermano. Y viene, con la mano en el pecho, de verdad, un desconsuelo, llama a la policía, al 112, que te hagan, te tomen la atención y te la miren. No os ofendáis los de piel fina y así, los que tenemos, yo no, ahí lo dejo. Mi pregunta es, ¿cómo leche a ti te da con el cuerpo, con supuestamente como lo tienen, porque te han dicho qué culo tienes? ¿Cómo te da a ti para coger teléfono? Porque para llamar a tu hermano. Pero para grabarte, para contar, ¿qué? ¿Qué delito tiene el culo? Que me da igual, Alejandro, que no voy ahí. Te estás yendo por... No, pero digo, ¿dónde vamos a llegar? ¿Al YouTube? Sí, porque tenía yo no sé cuántas miles de visitas el vídeo. Hay que llorar yo. Madre mía, madre mía, que me voy a hacer viral yo, me voy a hacer viral. ¿Sí? ¿Qué culo tienes? A partir de mañana grabamos TikTok. ¿Qué culo tienes? Te lo he dicho. Si el otro día te reía con mi madre, que no tengo culo. Es verdad, no Con todo de... tienes. ¿Qué culo tienes? Gitana. Gitanilla. ¿Tú estás durmiendo la siesta? Simona. Di buenas tardes, ¿no? Tira la cuadrilla buenas tardes. ¿Eh? ¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Cómo estáis? La suerte está echada. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos cita a las 5:30 con la ITV. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Pasará la ITV. Y nada, y eso, que ya os contaremos, que esperemos que sí, por favor. Y... Oye. El momento para que empiece a fallar el vehículo. ¿Qué ha pasado? No sé, de repente ha perdido... Potencia. Capitán, la ITV va y pierde potencia. Ahí como suena. Sí, yo
me está dando aquí. No sabemos dónde. Mi pelo, este es mi pelo lavado, medio peinado, porque si me lo peino rizo hace. Sí. Se va. Mira, vamos a velocidad. Crucero. No, con la L de recién sacado el carnet. 80. No sabemos qué ha pasado. Vamos a ver. Parece que me acaban de dar un meneo ahí en el granero, pues no. Ha parado el coche, nos hemos desviado. Ha parado el coche, la ha vuelto a arrancar y parece que se ha reseteado. Dios mío, ya pues nos podíamos resetear nosotros de esa forma. Ya te digo. Así que nada, cuadrilla. Que continuamos para bingo. Continuamos para bingo, vamos a ver si tenemos suerte. Y pues esperemos que sí, hombre. ¿Por qué no? Y ya está. Yo espero que sí. Y poco más. Después iremos a casa de la Isabelita, subí el vídeo. Porque todavía lo de las redes no queda muy claro. También estamos pasando la ITV. Lo de la wifi, si va a llegar o no va a llegar. Sí, pero no hemos tanto. Un poco más que contaros, que está haciendo un calor en Huelva. Morrocotudo. Bonito, bonito. La Semana Santa fue pasar por agua, pero la feria se la van a pasar chachipirulete. Sí, quien lleve el traje de manga larga. Los de la venta de los refrescos y las cervezas se van a poner la bota, porque madre los mía. Los kiosquillos de fuera, es verdad. Un puestecillo de botellita de agua podríamos haber puesto. Se te lleva un dinero, ¿eh? Abrimos el maletero. ¿A euro? A euro, a euro. ¿Y si se vende mucho? ¿A euro 50? ¿Qué hay demanda? Especulación de agua. En fin, que eso, que está haciendo un calor esta semana impresionante. De lo de ya como verano, tener que tener toda la casa cerrada porque te mueres de calor. De pensar en refrescar la casa ya desde la mañana. Bueno, dentro de 3 o 4 días baja la temperatura. Sí, baja un poco, pero tampoco es que baje. De 30 baja a 24 o 22, tampoco. Ya. Nos vamos a volver locos. Así que nada, cuadrilluski, que os dejamos y a ver qué os contamos hoy, qué hacemos, qué no hacemos. Yo quiero quitar la ropa de camilla de la mesa de Isabelita. Esa mesa está hecha por la Isabelita. El cristal no lo regaló Isabelita y la mesa camilla la hizo Isabelita. Las dos Isabelitas están ahí. Y quiero ya ir guardando ropa y poniéndome con la ropa de invierno, que es que no termina una con la de invierno y ya está con la de verano. Y nada. Misterio de lo de la ropa de invierno, que era lo que yo nunca he entendido, pero bueno. Y también termina de colocar la habitación y ya para ver si ya nos vamos ahí. Y poco más cuadrillas que contaron. Pues el camión ha hecho, llevamos un camión delante y acaba de hacer. Iba a meterse a un cruce, pero ha decidido salir recto. ¿Sí? No sabe muy bien dónde. Pero por poco nos lo comemos. Claro, vamos despacio. Desgraciado. En fin. Vamos con la precaución. Que vamos a cortar ya, porque si no nos vamos a morir aquí, que no sé si os acordáis. Pero aquí vamos, no hay aire acondicionado. El aire está acondicionado a las ventanillas, entonces estamos un poco así. Estoy haciendo una colecta para los Sanfermines. Quien quiera colaborar, esperarse que os pongo la hucha. Nada, ya la hucha se ha ido. Ay, se ha ido la hucha. En otro momento. Es que estaba ahí la hucha. Qué lástima, mujer. ¿Habéis visto? No la cara, ¿no? A ver si. No. Vamos. Qué pena. Son esos cuantos misterios. ¿Os acordáis de los albañiles de toda la vida que se agachaban y tenía el pantalón a mitad culo y había una raja que podía guardarlo todo? Pues ese muchacho tenía eso. Es algo que no he entendido yo. Coño, cómprate, súbete un poco el pantalón. Si es pero que vamos, ahí cabían. Tiene que ser incómodo, ¿eh? No, pero ahí no cabían. Ese es de la moderna para billetes. Ese es para billetes, no. De 50 por lo menos, porque ahí las monedas son de euros. ¿Dónde no te cabían monedas? A ver, con esto, subí el pantalón, chachete, que no cuesta trabajo. No, no cuesta. A mí mantenerlo despierto cuesta, pero eso no cuesta. Uy. Madre mía. Nada, esperando. En fin, que estamos esperando, digo, de las cosas curiosas de la vida. Viste la hucha, he dicho, voy a hacer colecta. Recaudación para las vacaciones.
Pues nada, cuadrilla ya ha entrado. Y a ver qué pasa. Me pongo nerviosilla, ¿eh? A ver si tenemos buenas noticias o qué. Pues nada, cuadrilla. Que... Espérate un segundo, Alejandro. Que no la hemos pasado. Pues no. No ha sido... No ha sido posible. Y... A lo negativo. Ha dicho... Ahí. Ahí está, bueno, está derecho. No, pero se suelta. Ha dicho el muchacho que tiene que haber alguna avería por ahí porque no es normal, no es normal los valores que da. Y dice, tiene que haber algo. Eso no es acumulación de carbonilla, de que no lo has pegado acelerón. Dice, algo por ahí adentro no tiene que dar bien. Así que... ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! ¿Y la parte B? Hay veces que no... Que nada, es lo del termo, venga, échate para adelante, lo otro, échate para adelante y siempre ir dando empujones. Y ya te cansas de dar empujones y te cansas de... Sí, de tirar. ¿Merece la pena arreglarla? ¿No merece la pena arreglarla? Es que como habéis visto... Ahí es... Para mí el dilema es ese, no es el no pasarla, el no tener... Que es no, un incordio, no. Es un incordio el no pasarla con... La tranquilidad que te da, que te pasa la ITV y tienes un año ya tranquilamente y mira, ahora es la avería que tendrá, ahí reside el... Que ya es mucho dinero gastado en este coche y siempre está igual, entonces pues... Habrá que valorarlo el hacer algo, ¿o qué? Así que ahora toca, bueno, de todas maneras toca esperar sí o sí. También por temas de trabajo y todo. Tenemos, me parece que son 3 semanas de plazo para pasar la ITV otra vez. Si no, tendría que volver a pasar la ITV completa, no solo de lo que da fallo. Entonces, en estas tres semanas tenemos el tiempo para que sucedan las cosas y veamos un poco y pensemos. Porque ahora, recién pasado con el disgusto de una cosa que se te amontona, que lo uno, que lo otro, pues cuesta un poco más el tomar decisiones coherentes. Entonces, vamos a esperar, vamos a seguir con nuestro día a día, vamos a ir para adelante y ya tomaremos la decisión mañana, pasado, al otro, cuando sea. No pasa nada. No queda otra. ¿Se puede hacer algo? No. Pero evidentemente, pues con humor, pues tampoco está bien. No, hombre, claro que no. No es plato de gusto. No es plato de gusto, pero... Bueno, oye. Nadie dijo que la vida fuese fácil. Mira, a mí esa frase me toca... Pero es verdad, ¿no? Sinceramente, las narices que no vea. Eso es una mierda pinchando un palo. Nadie tiene la felicidad completa. Es una mierda esa frase. Nadie dijo que la vida fuera fácil. Una mierda. Ya, hay que continuar, hay que seguir haciendo cosas, no hay que quedarse parado. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Pues, como visteis ayer, estuvimos... Hacía un calor impresionante. Está haciendo un calor impresionante y yo creo que ya llega el verano. Entonces, dejando 2 o 3 chaquetillas, recogiendo toda la ropa. Esto, para sitios con humedad, lo mejor. Cuando tenga yo ya mi armario empotrado, en condiciones, pues entonces ya veré. Pero para guardar es lo mejor del mundo, porque no se apulgara la ropa, la protege. Te vale 2,25 euros, creo que me ha costado. Sí, y que se lo voy a quitar. No sé si se ve. Y entonces pues meto la ropa de invierno ahí, saco la de verano que la tenía guardada también en bolsa y ya está. ¿Qué pasa? Pues voy a contar lo que pasa. ¿Por qué pasa? Yo abro mi armario, es que he estado quitando, probándome. Mira, para el verano, mis tonos. Entonces, pues lo estoy ordenando, luego voy a sacarle todo, el de Alejandro ya está fregado, que tiene ahí 2 gorras. Y lo he fregado por dentro, entonces me voy a poner la ropa de verano. Yo tengo un montón de ropa
guardando, que me voy a sentar, guardando la ropa de invierno, la Mari Rubi me dio camisadas sueltas y así, monísimas, con unos brillos y unas cosas monísimas, que no me he puesto siquiera, porque como no he salido en todo el invierno, pues me he quedado ahí. Y las estoy descubriendo ahora, porque yo lo meto todo, porque digo, sí, me lo voy a poner, pero luego no me pongo nada y siempre llevo lo mismo. Así que nada, que estoy con lo que más me gusta, porque queremos venirnos ya a la habitación cuando esté ya, ahora estamos en la de enfrente, y ya cuando esté del todo bien. Una ilusión. Así que nada, cuadrilla, voy a decir otra vez, así que nada, cuadrilla, que esperemos que todo me lo ponga este verano. Y es más, esa ropa blanca que tengo ahí, le quiero dar un lavado mañana, porque se ha puesto a color blanco chocho manío, y le daré un lavado. Y a ver si este verano, de tanto que salgo, me lo pongo. Este mensaje va para alguien de por ahí, a ver si se entera, ¿eh? A ver si es que me llevo todo el día en la calle, no tengo modelos que ponerme. Pero, y todavía me queda sacar la ropa de verano, que es decir, esto es lo que tengo de invierno, así que digo, me lo pongo con una chaquetica, con... A ver. Esperemos que sí. Simona. Venga, a cenar. Así. Ah, es que si no os lo enseño, no os lo creéis. Pero ella se va y luego tú la llamas, le dices a cenar y viene. A dormir y viene. Pues nada. Yo aquí sigo con la ropa liada. Yo me quedo con esta casa. Porque no tengo otra. Puede ser así. Puede ser así. Puede ser así. Puede ser. Pero nada, cuadrilla, que se sigue, se continúa y, claro, y ya está. El momento calentón no te lo quita nadie, ¿eh? Hombre, a ver, también tenemos sangre por las venas, ¿no? Ahora, los humanos luego pueden ser racionales o irracionales. De momento estamos en la parte racional. De momento sí. De momento, pero no sabemos cuánto puede durar. Lo mismo puede pegar el petardazo que no lo pega. Pero en el momento no acerca, ¿eh? ¿Verdad? En el momento. De sí. Gritar y chillar. Sí, y... pero luego dices, a ver. Pues te apetece mogollón, cagarte en todo. Yo también lo pienso, ¿eh? No se lo suelo decir a Gemma, pero luego digo... ¿Para qué? ¿Me aporta? Alejandro, gordo. Sí, está de mimos hasta... Alejandro es mucho más simplista que yo. Sí, intento... minimizar para poder llevarlo por salud, ¿eh? Lo he aprendido a lo largo de los años, pues con las cosas que va viviendo cada uno, pues oye, pues como todos nos formamos, ¿no? Y oye, pues procuro hacer lo que me siente mejor al cuerpo y a la mente. Y si me siento así, oye, pues intento ayudar de esa manera también al que está alrededor. A veces funciona, otras veces no, ¿verdad? No. Porque cada uno, pues muchas veces... va a su aire, es que... Pero sí que es cierto que hay que buscar lo que a ti te sea, lo que a ti te aporte y te haga sentirte mejor en esa situación. Eso es igual, yo no sé, yo creo que lo hemos comentado aquí, pero bueno, para quien no estuviera, que ha llegado, como va llegando gente nueva. Hola, me llamo Alejandro. Yo Gemma, normalmente no estamos por aquí, suelen mandar pijos chinos y cosas de esas a la China. Yo creo que se ha ido de viaje. Uf, no me extraña. Ha pedido a China a renovar el visado. Sí. No sabemos si volverá. ¿O no? Pues que sí. ¿Por qué no? Pero eso, que... no hay cosa que a mí más rabia me dé en la vida del mundo mundial. Que... que me diga... Cari, tranquila. Mira cómo lo sabe. Creo que a ti o a mucha gente. A mí me da igual, ¿eh? Pero... pues no tiene otra... Por lo que veo en los TikTok, debe ser una enfermedad muy común. Ah, pero que lo ve en los TikTok. De vez en cuando sí sale. Me estoy acordando ahora, ¿eh? Qué casualidad. Sí, sí. Uy. Que
o por lo menos hacer mucha parodia con eso entre hombres y mujeres. Pues, ¿cuánto será de verdad y cuánto será de mentira? Pues no lo sé. Pues aquí mi amigo tiene la sana costumbre de a todo. Cuando digo algo me dice... Tranquila, cariño. De mi boca no sale la palabra con... Y entonces de cuando... De forma hiriente, ni mucho menos. Sale... Se lo he prohibido ya. Decirte tranquila, ¿verdad? Tranquila, cariño, no te preocupes, ya lo... Es que si supiera cómo me pone la tripa, el estómago y cómo me revuelve todo ahí por dentro... Tendrás que gestionarlo de otra manera. Porque no va a ser la última vez que... Te lo iba a decir de forma tranquila, pero como no me va a salir de forma tranquila... ¿Sí? Y calmada... Me voy a quedar ahí. ¿Te has salido de forma tranquila? ¿Eh? ¿Has dicho? ¿Qué? ¿Has dicho tú? ¿Has dicho tú? No lo he dicho yo. ¡Ah! ¡No me pellizques! Eso para Fernando. No te pellizco, te tiro de... Que falta poco para que venga. Que... Has dicho tú de forma tranquila y calmada. Lo has dicho tú y yo, ¿no? Yo, pero estoy hablando yo. Entonces lo que tienes es a que te diga yo. No a la palabra, sino a yo. A mí. A ti. Te digo tranquila en ese momento, mal. Es que es si como digo, lo dices. Pero si te digo... No es lo que dices, es como lo... De la forma que me lo dices. Es tu mente. Es tu mente. Yo es te que lo digo, mata a nadie. Yo te lo digo para intentar ayudarte a buscar pues un sí, momento. Pues sí, vamos a ver. Si llevamos 10 años juntos, y en los 10 años te he dicho que eso no me ayuda a encontrar mi lado zen, yo creo que ya es hora de haberlo aprendido. Bueno, si en 10 años sabes que te lo digo, también es hora de haberlo aprendido, ¿no? No, Alejandro. Sí, sí. No. Aparte... Si verbalmente yo te ataco y hay algo que te molesta, intento no hacerlo ni decirlo. Pero eso no es atacar. Para mí sí. Que no, tonta. Sí. Que no. Sí. ¿A que no? No, yo no me tengo que adaptar a que tú me insultes durante 10 años. ¿No te insulto? Estoy poniendo un ejemplo. Hombre, es que ese ejemplo no convalida. Sí, convalida lo que a ti te salga de las narices. Convalida las matemáticas, las sociales, pero eso no convalida. La alergia ya está aquí, ya llegó. Pero estoy tranquilo. Es para mí, ¿eh? Es para mí, ¿eh? Escucha, es para mí, ¿eh? Vamos a recoger ropa. Ya se le va a quitar todo. No, voy a seguir teniendo. Me sigue picando las narices igualmente. No pasa nada. Sí, la alergia sí, pero... La gana de cachondeo te la he quitado de golpe. Tranquila, cariño. ¡Ay, la mano! ¡Lo pellizco, pellizco, pellizco! Qué bonito es el verano. Y la ropa de verano. Que la tengo toda que plancha. Nota mental. Ropa de verano sin plancha. Que no se plancha. Las próximas compras. Nota mental. No hace separación de ropa de verano a ropa de invierno. Nota mental. Hace armarios empotrados. Si el problema no es el armario, es lo que se meta en el armario. No, el problema es en la casa primero, después la obra. Sí. Porque armario empotrado yo quiero. Sí, pero que el problema no es el armario. El problema es la ropa que haya dentro del armario. ¿Tú qué quieres? Que no haya tanta ropa dentro del armario. Pues sí, ahora voy a empezar a moverme y a salir por el mundo. ¿Y? Pues necesito de toda la ropa que tienes ahí y no vale la excusa. No me he puesto ninguna porque no he salido. Te he dicho que no vale la excusa. No he oído lo que qué excusa valía. Porque no escuchas lo que te digo. Bueno, que tú y yo nos vamos a recoger. No pasamos la ITV ni tú ni yo tampoco. Nadie. Bueno, antes de nada tenemos que salir corriendo a subir este vídeo para que lo veáis dentro de... Ya. 3/4 de hora. Más o menos. Yo voy a seguir y luego vamos a venir. Tengo una pupa dentro de aquí, Cori. Aquí, dentro. Me ha salido una llaguita. No te doy penita. ¿Desde aquí? Sí. Hasta el agujero escondido tengo yo mogollón de llaga. ¿Te doy pena? ¿Tiene agujero? ¿Te doy pena? ¿Tiene agujero en los pies? No. Pues, sí que al final, yo creo que nos sentamos y ya está. Cari, tengo que seguir haciendo cositas. Y tú, conmigo. Estaba buscando agujeros con Dios.
Me falta. Nada. Por el chico de la ITV. Y por los que hacen las normas de la ITV. Cuadrilla, que vamos a seguir. Como siempre, suelo poner las cajitas de informaciones de los vídeos, como siempre. Y sin rendirnos. Nunca. Por vosotros. Por la vida. Y por nosotros. Por el de la ITV. Simpático. No, el muchacho no tiene la culpa. Nosotros. Por los de las normas esas. Ay. Pero me está faltando uno. El del culo, cariño, el del culo. Tranquila, cariño. Tranquila. Tranquila, qué barbaridad, chiquilla. Tranquila, cariño.